En temas del corazón, Alma Cero reveló si ahora que está muy contenta con su nuevo novio le gustaría volver a pisar el altar, ¿no? A ver. A ver. Dicen que no hay mal que dure 100 años. Y vaya que Alma Cero lo sabe, ya hasta está estrenando un nuevo galán, pero muy discretita, no soltó mucha prenda. Turcoamericano, por favor. No, no les voy a decir cómo se llama. ¿Por qué? Mira, si Edwin ya es raíz. Todo se dio divino, él vino a México a trabajar, él es muy inteligente, es un ingeniero jefe de proyectos internacionales. Para que vean, ahora sí voy a hablar con alguien que estudia. También Alma nos detalla el lugar donde vive su nuevo novio y cómo le van a hacer para poder verse seguido, ya que dicen que el amor a distancia no siempre es la mejor opción. Él vive en Orlando. ¿Y cada cuándo se ven o cómo le van a hacer? ¿Rato? Andamos viaje y viaje, él y yo, los dos, porque la relación debe ser de dos, ¿no? Pero, ¿será que después de su trueno con Erwin Luna, Alma Cero habrá pensado en cerrarle a la puerta al amor para siempre o qué la motivó para volverse a dar una oportunidad? Me di un poquito de tiempo y justo cuando dije, no, ya no, pues llegó a mi casa, así a mi casa, tocó la puerta, luego les conté bien el chisme porque si no, ya van a empezar y al rato no me sueltan. Pero una persona hermosa, la verdad, hermosa. Y ante la unión matrimonial de su ex Edwin Luna con Kimberly Flores, ¿será que la actriz también esté pensando en llegar al altar con este nuevo galán? Fíjate que ahora sí. Yo ya no quería. Ay, sí, yo ya no quería. Me han torcido la mano varias veces. No sé si el matrimonio, ¿verdad? Porque esa ilusión ya pasó, ¿no? Y sí quiero estar bien sanita, bien sana. Pero lo que sí te puedo decir es que él se ha encargado como de sanar mucho, ¿no? Creo que el dolor sí puede ser sanado con amor y no al revés. Dice, ahora se va a andar con alguien estudiado. A ver. ¿A poco Edwin Luna y Carlitos Espejel no eran estudiosos? Yo creo que sí, lanzó la indirecta por ahí. O sea, haciéndole a ver que ya no va a andar con alguien, personas que se dedican al entretenimiento, que yo no sé por qué dice que las personas que sí, se dedican... Fernando Carrillo no son los tres que le conocemos. Bueno, es que Fernando no fue confirmado. O sea, no fue confirmado. No, todo bien. Qué bueno que esté enamorada, qué bueno. Y él está muy guapo, se ve muy guapo. Pero sí, mi Carlitos y Edwin son maravillosas personas y no hay por qué descalificar, ¿no? Con adjetivos... Que no hayan como, estudiado no otra estudiado. Cosa. Sí, no, ahí sí no. Ahí sí pero no, hacen mi arte. Alma, ahí sí no, para que veas. Y mueven más a las personas. O sea, el señor Carlos Espejel llena amigo, teatros. Amigo. El señor Edwin Luna llena recintos también importantes. Es gente que a lo mejor, no sé si estudiaron o no me atrevo a decirlo, pero de que hacen arte y mueven masas y los quiere es el público, no descalificar a las demás personas. Exactamente. Sugerencia. Ya se lo hubieras dicho ayer a ella, ¿no? ¿Por qué me lo dice? ¿Por qué no le dijiste? Ay, no, o sea, ¿cómo cree? Ella puede, decir lo que quiera, no la va a corregir en su entrevista. Amigo, pero si yo no lo dije, yo no estoy renegando que Carlitos no haya estudiado y Edwin Luna no hayan estudiado, fue ella. Y tú estabas, y hubieras aprovechado ese comentario tan bonito de que ellos mueven más a días en arte, se lo hubieras dicho. Sí, bueno, está bonito. ¿Crees que se lo voy a decir? Ay, no, ella puede decir lo que quiera al final del día. Oye, ahora, rápidamente. Ay, tu tío no deja no, hablar. Que van a estar viajando para ver, ya lo dijeron ahí en la nota, pero están haciendo el esfuerzo. ¿No? Los pues dos. Ya lo dijeron. Pues ¿no? Yo la hice, amigo. No, pues sí lo viste, ¿no? Que lo dijo. Ay, bueno, ya. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.